El Deportivo Marquense Femenino quedó ubicado en el Grupo 3 de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, según indicó integrante de la Junta Directiva, quien habló de varios detalles del cuadro de las felinas. Estamos ya a la espera de que inicie el torneo. El torneo inicia oficialmente para todos los clubes desde el 1 o 2 de febrero, dependiendo del día que se juegue. Nosotros, porque quedamos de nuevo en el Grupo 3, pero se definió cambiar un club porque estaba el Stor de Izabal, pero una distancia bastante larga para todos los clubes ir allá y no digamos para ellos estar viajando para acá, porque estamos regionalizados y le tocaba viajar prácticamente para acá, ¿verdad? Para San Marcos, para Coatepeque, y era un gasto tremendo. Entonces se cambió al otro grupo. Y con nosotros está Suchitepeques, que se acaba de integrar, y la Nueva Concepción. Entre otros temas, se indicó que Helmut Isai Gallo será el nuevo entrenador de Deportivo Marquense Femenino, una persona que tiene experiencia para tomar el banquillo de las felinas. También sobre qué jugadoras continúan y quiénes son bajas para el torneo clausura. Ya se convocó al equipo, a nuestro nuevo técnico. Se hizo una convocatoria para menores el fin de semana. Por algunas cuestiones administrativas, el profe Edward queda fuera y el profe Helmut, que él ya estuvo trabajando incluso con San Pedro, aceptó la invitación. Él está muy motivado, ya trabajó ya dos semanas, semana y media ya con las chicas. Pues también las chicas, cada técnico tiene un modo diferente de trabajar, ¿verdad? Se están adaptando ya a la modalidad de él. ¿Continúan algunas jugadoras o hay algunas bajas? De porteras, pues lamentablemente Sherry ya no regresa, ¿verdad? Por situaciones personales también y distancia. Ella queda fuera como portera. Tenemos ya a una chica que se va a integrar como portera, a Ana, que ella viene de Coatepec, y es muy probable que tengamos dos bajas, pero todavía ellas están definiendo su situación, y de ahí sigue el plantel completo. El Club Deportivo Marquense Femenino utilizará el Estadio Marqués de la Ensenada para sus partidos de local en el torneo clausura 2020, que arranca el próximo mes de febrero. Reporta RJ Orozco.